Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. La historia de Alfonso Plazas Vega se escribe entre luces y sombras. Por un lado, la carrera impecable de un militar que ganó condecoraciones y el reconocimiento tanto de superiores como de subalternos. Por el otro lado, la acusación que lo persigue desde hace casi 40 años sobre su responsabilidad en la desaparición de 11 personas durante la toma del Palacio de Justicia. Una masacre que marcaría un capítulo negro en la historia colombiana y mantendría preguntas abiertas hasta nuestros días. A Plazas Vega lo condenaron, luego revisaron su pena y finalmente lo dejaron libre de culpa y cargo. ¿Es inocente o simplemente sus crímenes no pudieron ser debidamente probados? ¿Fue víctima de una conspiración entre jueces, exguerrilleros y narcos? ¿O el cerebro detrás de una operación que incluyó deshacerse de inocentes? Los interrogantes atraviesan de punta a punta la vida y los escándalos de nuestro protagonista de hoy, el coronel Alfonso Plazas Vega. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir, activar la campanita de notificaciones y hace poco activamos la opción para hacerse miembros. También síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, X o en Facebook como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. El ascenso de un militar. Alfonso Plazas Vega nació el 21 de junio de 1944 en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia, y llevaba las armas en la sangre. Boyacá es uno de los 32 departamentos de Colombia. Su capital es Tunja. Está ubicado en el centro este del país, en la región andina. Se creó durante la reforma constitucional de la Confederación Granadina del 22 de mayo de 1858. En su territorio se libraron batallas determinantes para la independencia de nuestro país. Por este motivo, Simón Bolívar lo denominó Cuna y Taller de la Libertad, y en su honor fue creada la Orden de Boyacá en 1819. El coronel Plazas Vega es hijo de Alfonso Plazas Olarte y Fanny Vega Montoya. Se casó con Tania Vega, quien fue senadora del Centro Democrático, y tienen tres hijos. El padre de Alfonso Plazas Vega, Alfonso Plazas Olarte, no solo le había legado el nombre, sino también el futuro militar. Aquel patriarca había sido mayor del ejército y no resultaba extraño que su hijo decidiera seguirle sus pasos. Plazas Vega tenía 15 años cuando dio ese paso. Tenía la edad ideal para alistarse en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba e iniciar así su rápido ascenso en la estructura castrense. Comenzó en 1960, pero no se conformó simplemente con la formación militar. A su aprendizaje sumó conocimientos de distintos ámbitos que le interesaban y fueron complementando su carrera. En la Universidad de América completó sus estudios como administrador de empresas y acumuló varios diplomados en la Universidad de los Andes y en otras casas de estudios de España y también en Estados Unidos. Plazas Vega era, en sus años de juventud, un tipo estudioso, curioso y siempre en movimiento. Su pasión por el conocimiento lo llevó desde estudiar alta gerencia y asuntos internacionales hasta armas blindadas e inglés avanzado. Viajó por motivos de estudio a Kentucky, Texas, Kansas y finalmente regresó a Colombia. Llevaba bajo el brazo no solo varios títulos y diplomas,
sino también el reconocimiento oficial por los buenos resultados obtenidos en todas sus carreras y cursos. Cuando retornó a su país, encontró frente a él un escenario de creciente conflictividad. Se habían alzado varios frentes y actores que irían ganando protagonismo con el correr de los años. Estaban las guerrillas, las fuerzas de seguridad, los sucesivos gobiernos, el narcotráfico y los paramilitares. En ese contexto, el rol de Plazas Vega fue estratégico y de enorme poder. Llegó con el objetivo de destacarse en las armas, así como lo había hecho en los claustros de estudio. Si solamente tomamos el periodo entre 1984 y 1987, concluimos que lo logró. En apenas 3 años, fue jefe de operaciones de la 5ª Brigada en Bucaramanga, comandante del Grupo Guías de Casanare situado en Yopal y con jurisdicción en Casanare y Arauca, y comandante de la Escuela de Caballería en Bogotá. En paralelo, le tocó actuar en una serie de operaciones militares de alto impacto, pero una de ellas marcaría un antes y un después en la historia colombiana y también un punto de quiebre enorme en su propia vida, arrojándolo a un verdadero laberinto judicial que no pararía de dar sorpresas. 28 horas de terror. Uno de los hechos que abriría, años después, una larga investigación sobre el accionar de Plazas Vega, tuvo lugar entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Él era comandante de la Escuela de Caballería y bajo su mando había quedado una operación militar clave en contra de la fuerza del grupo insurgente M-19. Se trataba de una de las organizaciones más poderosas y coordinadas de aquel momento en las zonas más impenetrables de Colombia. En aquellos días de 1985, ocurrió uno de los mayores golpes que había dado hasta ese momento el movimiento guerrillero: la toma del Palacio de Justicia. Yo creo que esto ya se resuelve en muy corto tiempo, eso esperamos. El fatídico miércoles 6 de noviembre comenzaría lo que se conoció como las 28 horas de terror. Un número aproximado de 35 guerrilleros del grupo M-19 decidieron atacar directo al corazón del poder colombiano y tomaron por la fuerza el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado colombiano. Para hacerlo, primero asesinaron a 2 guardias de seguridad que custodiaban el ingreso al edificio y tomaron como rehenes a todas las personas que se encontraban adentro. La decisión de los guerrilleros tenía también muchos condimentos de golpe publicitario. Buscaban hacer un movimiento fuerte que atrajera la atención inmediata de los medios de comunicación con el objetivo de denunciar que no se estaban cumpliendo los diálogos de paz que la guerrilla mantenía con el entonces presidente Belisario Betancourt. De hecho, acusaban directamente al gobierno de estar incumpliendo esos pactos. Cuando el M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia, echó definitivamente por tierra todo intento de tregua y paz. Tener un grupo armado manteniendo el control de un edificio de 4 plantas emplazado en plena zona céntrica de la capital era una situación ciertamente desesperante. Se sabía que lo más probable era que aquello terminara en un baño de sangre. En el interior del edificio se estimaba que había 300 personas entre magistrados, empleados, visitantes ocasionales y guerrilleros. Los insurgentes estaban convencidos de que, con semejantes rehenes, el gobierno no avanzaría con violencia y abrirían algún canal de diálogo. Pero no fue así. Del otro lado del conflicto, Plazas Vega analizaba atentamente la situación. Mantenía reuniones continuas con sus superiores de las Fuerzas Armadas y del gobierno y aprestaba a sus hombres para una incursión directa y a fuego limpio. En las siguientes 28 horas, los enfrentamientos entre el ejército y los guerrilleros dejaron a Colombia en pausa. Todos seguían atentamente lo que ocurría en las inmediaciones del Palacio de Justicia, como si se tratara de una película de guerra que transcurría en la misma ciudad. Pero todo era real. Después de horas interminables de disparos y hasta la incursión de un tanque de guerra,
Los militares recuperaron el control del lugar. Pero no fue un triunfo sencillo. Murieron aproximadamente, y según informes oficiales, 100 personas. Muchas más que los 35 guerrilleros que habían tomado el lugar. Entre las muertes se registra la de dos magistrados, incluyendo al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, y también hubo otro dato escalofriante. 11 quedaron en calidad de desaparecidos. ¿Eran personas que habían visitado por casualidad el edificio en el momento más inoportuno? Y otros eran empleados del sector de la cafetería. Los cuerpos de la mayoría de ellos nunca fueron encontrados. Sobre este punto se abría un enorme interrogante por el que alguien debía responder y dar explicaciones. Ese alguien era Alfonso Plazas Vega. Para conocer más detalles sobre el terror del Palacio de Justicia, pueden ver un video completo sobre el tema en este canal. Voy a dejar el link en la caja de descripción. El coronel se había hecho famoso por una frase que le dijo a un periodista en las horas de mayor tensión tras la toma del palacio. La pregunta del reportero había sido: ¿cuál era la instrucción que tenían las Fuerzas Armadas para detener aquella situación tan tensa? La frase de Plazas Vega quedó para la historia. Mantener la democracia, maestro. Mantener la democracia, maestro. Pero la desaparición de aquellas 11 personas lo seguiría como una sombra de sospecha constante. En 2010, 25 años después de aquellos dos días de terror en el corazón de Bogotá, Plazas Vega fue sentenciado en primera instancia por aquellas preguntas que nadie había respondido en dos décadas y media. ¿Dónde estaban las 11 personas desaparecidas? El caso se empezó a tratar como un claro ejemplo de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, y todo parecía encaminado para hallar el responsable. En 2012, el Tribunal Superior de Bogotá fijó la sentencia en 30 años de prisión, pero solo por la desaparición de dos personas: Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, e Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19. Pero en 2015 todo cambió. La Corte Suprema de Justicia decidió absolver a Plazas Vega, que recuperó su libertad. ¿Qué había pasado para que una condena de 30 años se hubiera transformado en una absolución? Paso a paso de la investigación. Retomando cada paso de este complejo derrotero judicial, vale decir que en una primera instancia, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá había concluido que sobre Plazas Vega pesaban fuertes pruebas que sugerían su responsabilidad en la desaparición de las 11 personas. La justicia, a pesar de todos los cambios que vinieron después, sí ha coincidido en que la Escuela de Caballería llegó al Palacio de Justicia hacia las 12:30 del 6 de noviembre de 1985, apenas un rato después de que el M-19 tomara la máxima sede de la justicia, según lo recuerda el diario El Espectador. Para ese juzgado de primera instancia, Vega tenía una posición relevante y un innegable poder que le permitía comandar las maniobras tácticas y de inteligencia desplegadas en aquellas 28 horas de pánico general. Para muchos de los militares y civiles que comparecieron en el juicio, Plazas Vega era el comandante de las operaciones y tenía control sobre todo lo que ocurría en aquel despliegue sin precedentes. El presidente de ese momento, Belisario Betancur, y el ministro de Defensa, el general Miguel Vega Uribe, quien también era el suegro de Plazas Vega, estaban al tanto de la posición relevante del coronel durante la operación. La desaparición de la guerrillera del M-19 fue un punto de especial conflicto al momento de determinar las responsabilidades. Según diversos medios, Plazas Vega afirmó públicamente que la mujer había sido desaparecida por personal de inteligencia del ejército, que en esa fecha estaba bajo el mando del general Iván Ramírez. Este general lideraba el comando de inteligencia y contrainteligencia.
Pero a su vez, Ramírez insistió en que era Plazas Vega quien estaba al frente y que lo apuntaba a él como culpable al verse acorralado por la justicia y por ser puesta en duda su hazaña militar y reputación. Durante las investigaciones han habido testigos que han referido haber sido trasladados ilegalmente y torturados por los militares. Fue el caso de Yolanda Santo Domingo, estudiante del externado, que prestó su testimonio y contó que Plazas Vega coordinaba a los agentes que trasladaban rehenes y en muchos casos los sometían a tormentos. ¿Por qué se daban esos movimientos de personas que, a fin de cuentas, habían sufrido ya en carne propia el atentado? Bajo la idea de que se trataba de rehenes sospechosos de ser guerrilleros, la justicia determinó que fueron trasladados a la Escuela de Caballería comandada por el coronel Plazas Vega, en la cual supuestamente se creó un área reservada para unidades de contraguerrilla. Los propios militares acabaron siendo quienes inculparon a Plazas Vega. Lo señalaban como el responsable del tratamiento que debía haber con los sobrevivientes del enfrentamiento. El soldado Edgar Villamizar, por ejemplo, afirmó que era Vega quien definía a dónde debía ir cada rehén sospechoso, incluidos aquellos cuyo paradero terminó siendo un misterio hasta la actualidad. La suerte parecía echada sobre Plazas Vega, pero finalmente todas esas pruebas y testimonios fueron puestos en duda y se concluyó que no había evidencias de peso para que debiera pasar los siguientes 30 años en la cárcel como la propia justicia había decidido poco antes. Un hombre libre. Ahí ve usted a un hombre con un número como el peor criminal de Colombia para que 8 años y 5 meses después se me dé la libertad y se declare mi inocencia. La causa por la desaparición forzada a manos de Plazas Vega empezó a dar sus primeros tropezones el 30 de enero del año 2012, cuando el Tribunal Superior de Bogotá confirmó parcialmente la condena. En este caso, no se hallaba culpable a Plazas Vega por los 11 casos iniciales, sino solamente en la desaparición de Carlos Rodríguez e Irma Franco. En esos dos casos, para el tribunal, la evidencia era suficiente para atribuirle al coronel la responsabilidad por estas desapariciones. En cambio, en los otros 9 casos investigados, las pruebas no eran lo suficientemente concluyentes para condenarlo, y el tribunal pidió que se siguiera trabajando sobre ello. En otras palabras, no lo consideraban inocente, pero concluían que hacía falta hallar pruebas de mayor peso. Esos 9 casos se mantuvieron sumidos en un misterio total por demasiado tiempo, hasta que en octubre del año 2015, una noticia pareció prometer un giro totalmente novedoso para el caso. Todos los medios de Colombia se hicieron eco de que acababan de ser identificados los cuerpos de 3 mujeres que habían desaparecido tras los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia. Cristina Guarín, Luzmari Portela y Lucy Amparo Oviedo dejaron de ser caras inmóviles en fotos que pedían por el esclarecimiento de su paradero. 30 años después de que nadie supiera de ellas, sus restos fueron identificados mediante pruebas de ADN. 2 de ellas eran empleadas de la cafetería del Palacio de Justicia y la tercera era una visitante casual que ese día tenía previsto ir al despacho del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, uno de los asesinados durante ese día de terror. Se cree que ellas, junto con los otros desaparecidos de aquella jornada, fueron evacuadas a la casa del Museo del Florero o a las clínicas, y luego su rastro se perdió para siempre. Sin embargo, la confirmación del hallazgo de estos restos no impactó directamente en la causa. Lejos de que se le adjudicaran estos casos a Plazas Vega, su situación judicial empezó a mejorar cada vez más. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia cuestionó las declaraciones de una serie de testigos, especialmente la del cabo retirado Edgar Villamizar Espinel, cuyo testimonio era considerado clave para la causa. De este modo, toda la investigación tambaleaba y amenazaba con caerse por completo, algo que, no mucho tiempo después, ocurrió. La vida después de prisión.
El ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Para las siguientes instancias de la justicia que revisaron la condena a Plazas Vega, las evidencias que tenía el expediente no eran directas. Se admitía que las fuerzas militares habían cometido excesos durante el combate a las guerrillas en la toma del palacio, pero las pruebas recolectadas no eran aparentemente suficientes para determinar que el coronel hubiese tenido un rol activo en la desaparición forzada de aquellos días. La absolución llegó finalmente en el año 2015 y desde ese entonces Plazas Vega es un hombre absuelto y libre. ¿Qué fue de él en esta última década? ¿Y qué dice sobre su rol en aquel enfrentamiento que dejó tantos muertos y desaparecidos? Desde 1992, mucho antes de sus primeras condenas, está retirado del ejército, pero como tiene muchos otros títulos y estudios, supo abrirse paso en diferentes ámbitos, tanto en el sector público como en el privado. Ejerció la docencia y también se desempeñó como administrador de empresas, hasta que en el año 2002, durante la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez, fue convocado para liderar la Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia. Fue en ese contexto que se destapó un primer escándalo. Apenas 2 años después de haber obtenido el cargo, debió renunciar porque el Congreso lo estaba investigando por mal manejo de los bienes confiscados a narcotraficantes. Finalmente, aquella acusación no prosperó. En cambio, la causa por la desaparición de personas en la toma del palacio pasó a primer plano y marcó su vida penal en los primeros años del 2000. Desde su detención en 2007 hasta que recuperó la libertad en 2015, tras más de 8 años de reclusión en la Escuela de Infantería de Bogotá. A partir de entonces, Plazas Vega ha tenido algunas apariciones en los medios. Siempre ha sostenido que en la sangrienta toma de 1985 solo cumplía con su deber y que no cometió violaciones a los derechos humanos. Según su propia lectura, el indulto al M-19 en 1992 marcó el comienzo de su calvario judicial. A partir de ese momento, los exguerrilleros tendrían una fuerte influencia en el sector judicial del país. Bajo su lectura, los jueces empezaron a posar la vista en los militares en lugar de investigar a los guerrilleros. Y en esa situación, él fue uno de los pesos más pesados en caer. También adjudica muchas de las decisiones judiciales en su contra a una venganza por parte de los narcotraficantes a quienes había perseguido como director nacional de estupefacientes. Todo ello lo plasmó en su libro Manteniendo la democracia, maestro, título basado en aquella frase que fue su sello. Además, llevó adelante diversas denuncias sobre los fiscales que lo acusaron y fue candidato al Senado por el Partido Liberal y por el Centro Democrático. Los años más recientes los dedicó a su labor como catedrático y también como conferencista, sin dejar de insistir sobre la condena que pesó en su contra y lo que fue para él, nada más que una conspiración en su contra. Pero aún quedan preguntas por resolver, y una fue formalmente anunciada en el año 2023, cuando Plazas Vega fue demandado en Estados Unidos por la misteriosa muerte del magistrado Carlos Horacio Urán, también en aquellos días de la toma. Las 3 hijas del magistrado Carlos Urán están buscando en Estados Unidos lo que en Colombia no han podido hacer durante los años que han transcurrido. La familia Urán interpuso una demanda civil ante una corte de la Florida al coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Los cargos en su contra son tortura y ejecución extrajudicial. Según el documento que la familia presentó ante una corte del Distrito Sur de la Florida, Plazas Vega conspiró y actuó junto a otros militares en torturas y ejecuciones extrajudiciales contra personas que salieron vivas del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Como comandante de la operación para romper las puertas del Palacio de Justicia y dirigir las operaciones una vez que los militares ingresaron al edificio, el acusado tenía autoridad sobre el personal militar involucrado, incluidas las tropas de la Escuela de Caballería, y se coordinaba con otras unidades que también ingresaron al Palacio de Justicia, incluidas las unidades de la Escuela de Artillería. En el caso del magistrado Carlos Urán,
La Comisión de la Verdad evidenció que el abogado salió del palacio herido en una pierna y auxiliado por dos hombres vestidos con un uniforme naranja que lo cargaron sobre una camilla hasta la entrada de la casa del florero. La última vez que los vieron eran las 2:19 de la tarde. Mediante una reconstrucción en 3D, contrastada con documentos oficiales y otros videos y fotografías, existen dos posibilidades. Una, que a Urán lo llevaran adentro de la casa del florero, y la otra, que lo montaran a una ambulancia que estaba estacionada al frente. La investigación indica, suponiendo que el certificado de defunción de Urán es correcto, fue encontrado muerto dentro del palacio 41 minutos después, a las 3 de la tarde. No podemos afirmar con certeza cuál fue el camino que tomó, pero dado el estrecho margen de tiempo desde que fue visto hasta que supuestamente apareció adentro del palacio, es más probable que hubiera sido llevado a la ambulancia que pudo ser utilizada para devolverlo al palacio sin ser detectado. Según la demanda, todo indica que los militares etiquetaron y trataron al magistrado Urán como un especial. Luego lo torturaron y mataron como resultado. A pesar de haber sido escoltado vivo fuera del Palacio de Justicia por los militares, su nombre fue omitido de la lista gubernamental de rehenes civiles rescatados. En cambio, su nombre fue incluido, agregado a mano, en una lista separada del gobierno del 7 de noviembre de 1985 de 18 personas fallecidas, que incluía a 6 miembros del M-19. El coronel en retiro que vive en Weston, Florida, entonces deberá enfrentar otra vez a la justicia para determinar su responsabilidad en la tortura, el asesinato y la manipulación del cuerpo de Urán. Pasan las décadas y los hechos de aquel 6 y 7 de noviembre de 1985 parecen seguir a Plazas Vega como un velo de sospecha eterna. En las protestas de las familias de asesinados y desaparecidos, los rostros de las víctimas también siguen mirando y esperando. A ustedes les presento a mi hermosa Lupita, que nos está aquí acompañando. Los quiere saludar. Gracias por llegar hasta el final del video. Los invitamos a hacerse miembros y apoyar este canal y su equipo de trabajo. También pueden seguirme en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, en X y también en Facebook como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye. Bye, bye, bye.